Bien, amigos de Aldea Musical, en esta tarde estamos compartiendo con María González, nuestra nueva integrante del grupo de Aldea Musical Radio y, por supuesto, dueña de la cápsula El Rostro del Éxito. María, qué rico que estés con nosotros. Muchas gracias, Jaimito. María, vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Qué es El Rostro del Éxito? Bueno, El Rostro del Éxito empieza a través de observaciones mías, a través de mi experiencia como educadora. Con más de 25 años de experiencia, he podido ver las necesidades, especialmente en los adultos, de aprender. Muchos de ellos tomaron decisiones de emigrar de un país a otro, vinieron a mis salones y han podido progresar a través de la educación, de la información y de decisiones educadas. Es interesante porque el proceso de inmigración a veces suele decirse que es sencillo, es simplemente el hecho del arte de viajar y llegar a un sitio, pero no, esto demora tiempo, años, y muchísimo, muchísimo costo, no solamente financiero, sino también emocional en muchos casos. ¿Qué ofrece El Rostro del Éxito que de alguna u otra forma permite que se acorte ese proceso? Okay. El Rostro del Éxito está diseñado para ayudar a toda aquella persona que se ha movilizado a otros espacios a poder aculturizarse, a poder integrarse, a poder aprender mejor, tener una calidad de vida mucho más rica. Cuando uno cambia de un sitio a otro, empiezan muchos problemas, especialmente, como tú bien dices, el emocional. Ese cambio trae una resistencia. El ser humano es un ser humano de hábitos, de costumbres. A mí me gusta comer a determinada hora. Pues ahora que estoy en otro país, me cambiaron el clima, me cambiaron el sabor, me cambiaron la ropa, hasta la almohada donde duermo. Eso te hace un poco vulnerable al caminar diario. El Rostro del Éxito viene a compensar, a dar un poco de luz. Es como una ventana que se abre, un aire fresco a las soluciones diarias de ese individuo que se encuentra en un lugar que no conoce. Es impresionante que el fenómeno cultural no solamente tiene que ver con, como tú estás anotando, con la cuestión de la alimentación, con el nuevo clima al que te estás enfrentando, pero en particular sobre los elementos bases de comunicación, ¿no? Es increíble cómo la comunicación a veces nos hace sentir o muy seguros o completamente desprotegidos, ¿no? Vulnerables. Exactamente, Jaimito. Has traído a colación algo que es sumamente importante: la comunicación. La comunicación debe ser efectiva, debe ser en el mismo idioma. Al momento que tú sales de tu país, también sales del idioma que tú durante toda tu vida has utilizado. La manera como piensas para poder expresarte, ahí es donde viene el choque cultural. Un accidente que le llamo choque cultural, ¿no? Entonces, El Rostro del Éxito trata de dar una luz, una solución, pero también requiere de la ayuda de nuestras personas que nos están escuchando, que participen, que nos hagan llegar sus experiencias. Para así, usted puede ayudar a otra persona. Así como El Rostro del Éxito se abre de manera global, también usted nos puede ayudar. Los invitamos a que por favor también nos escriban a través de nuestras diferentes redes sociales, en particular El Rostro del Éxito, a través de Aldea Musical Radio o de info@aldeamusical.com. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, le diremos la mejor manera en donde usted puede solventar muchos problemas de vida con un grupo de profesionales como María González. Por último, un mensaje para nuestros países, María. Claro que sí. Bueno, yo les deseo mucha suerte en su caminar. Cada día se aprende algo. Eso es lo más lindo. El Rostro del Éxito. No se nos olvide algo muy importante para que ustedes sigan creciendo en su proceso de adaptación a una nueva vida en un nuevo país, en nuestra aldea musical.